su informe de derechos humanos sobre Nicaragua, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide al gobierno la liberación de los presos políticos, cesar la persecución contra los opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Bachelet le pidió al gobierno además la reanudación del diálogo y el retorno de su oficina a Nicaragua. Organismos defensores de derechos humanos en Nicaragua y Costa Rica advierten al gobierno que el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede dejar severas consecuencias para funcionarios del gobierno. A criterio del analista político Eliseo Núñez, los informes de violación a los derechos humanos en Nicaragua serán utilizados para procesar internacionalmente a quienes sean acusados por delitos de lesa humanidad, entre los que destacan agentes y comisionados de la Policía Nacional. Un grave daño económico está recibiendo Nicaragua al no recibir por más de 2 años préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esa información es del conocimiento del Fondo Monetario Internacional. Asedio policial a la excarcelada política, Neyma Hernández tiene preocupados a sus familiares por el daño psicológico a los niños que habitan en su casa ubicada en Tipitapa. Policía de León allana la casa de un excarcelado político que ahora está siendo acusado de vender drogas. El operativo fue encabezado por el comisionado Fidel Domínguez. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Edición Estelar de Acción 10, gracias por informarse con nosotras. Les saludamos a Minta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Buenas noches, Aminta. Muy buenas noches, Daniela. Maribel Montenegro tiene la noche libre. Usted y yo nos quedamos informándonos en Acción 10. Comenzamos un nuevo informe de las Naciones Unidas. Describe la situación de represión en Nicaragua. La alta comisionada Michelle Bachelet advirtió que las violaciones de derechos humanos no han cesado en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. María Esther Ordóñez nos informa. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, brindó un informe este jueves sobre Nicaragua, en el que asegura que en el país continúan las violaciones de derechos humanos. No hay denuncia en contra de agentes de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de violencia acontecidos durante el año 2018. La alta comisionada destacó también en su informe las agresiones a opositores al gobierno. Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. En el 2019, la economía se contrajo en un 5,7% y la inflación y el desempleo formal aumentaron. Hasta el 31 de diciembre del 2019, más de 98.000 nicaragüenses habían huido del país. Destaco que el gobierno mantuvo como prioridades presupuestarias el gasto social, en particular para salud y educación, y el gasto para combate de la pobreza. Por otra parte, me preocupa la impunidad respecto a los más recientes homicidios de personas campesinas en el norte del país. Asimismo, mi oficina no conoce ninguna investigación penal abierta en contra de oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de 2018. La situación de los pueblos indígenas ante la presencia de colonos en sus tierras es también fuente de preocupación. Bachelet hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad vinculadas a las protestas. Exhortó asimismo a implementar las recomendaciones brindadas por su oficina. El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Estos incluyen detenciones arbitrarias por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. Tomo nota de las recientes excarcelaciones y hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas. Por su parte, el vicecanciller de Nicaragua, Valdras Jansky, aseguró que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha venido resolviendo de raíz los principales retos heredados de la protección integral de los derechos humanos y pidió la suspensión de las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Hemos denunciado y lo hacemos una vez más las prácticas de agresiones sistemáticas que se multiplican sobre una gran parte de pueblos y naciones en el mundo,
desconociendo y transgrediendo la Carta de Naciones Unidas y los principios básicos para la convivencia respetuosa entre los Estados, y que se ensañan en nuestros pueblos con sanciones, es decir, agresiones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica continúa aplicando impunemente en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que juntos demandemos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la suspensión de estas sanciones, agresiones, contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos de los pueblos y a la paz. Bachelet solicitó al gobierno de Nicaragua que permita el retorno de su oficina para continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país, ya que en la actualidad este trabajo se realiza desde su oficina en Panamá. María Esther Ordóñez, Acción 10. Informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua podría ser decisivo para la aplicación de sanciones individuales impuestas por la comunidad europea, advirtió Marcos Carmona. Detalles en el siguiente reporte a cargo de Michelle Polanco. Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, considera que el Parlamento Europeo se encontraba a la espera de este informe para acelerar el proceso de aplicación de sanciones individuales en contra de funcionarios de Nicaragua. Tarde o temprano la Unión Europea en algún momento va a dar sanciones hacia estos funcionarios y el mismo gobierno. Y estaría en juego aquí el mismo tratado, el Tratado de Libre Comercio que tiene Nicaragua firmado con la Unión Europea. Por su parte, Álvaro Leiva, de la ANPDH, desde Costa Rica, recordó que el informe de la alta comisionada podría ser utilizado en las cortes internacionales para juzgar a aquellos a quienes se les compruebe su participación en crímenes de lesa humanidad. Y sobre todo, el tema de la justicia universal, de un régimen que ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua, y que hasta el día de hoy no existe un solo proceso abierto contra aquellos autores intelectuales y materiales que han cometido estos delitos. Mientras que Gonzalo Carrión, del colectivo de Nicaragua Nunca Más, radicado en Costa Rica, expresó que ante la permanente violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, evidenciado en el informe presentado por Bachelet, se hace necesario ratificar el mandato para Nicaragua de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Motivos suficientes, de sobradas razones, para que el mandato de Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos continúe dando monitoreo a la situación de Nicaragua. Carmona agregó además que personalmente no cree que el gobierno acate las recomendaciones que hiciera la alta comisionada Michelle Bachelet. Tenemos un gobierno insensible a la problemática y está enfrascado en seguir violando derechos humanos, de tal manera que si no pone la voluntad de resolver, pues definitivamente que la comunidad internacional seguirá poniendo sanciones a estos funcionarios del mismo gobierno. Durante la sesión número 43 de las Naciones Unidas, Bachelet dio lectura al informe sobre Nicaragua, en el cual deja plasmada su preocupación por las muertes constantes de campesinos en el interior de nuestro país, así como también por las violaciones a los derechos ciudadanos, a la manifestación y a la libertad de prensa. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y los agentes de la Policía Nacional deberían preocuparse por los informes sobre violaciones a los derechos humanos, considera el analista político Eliseo Núñez, ya que según expresó, estos informes son utilizados para procesar a quienes sean acusados por delitos de lesa humanidad que no prescriben con el tiempo. El informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, será utilizado para llevar ante la justicia internacional a agentes de policía, considera Eliseo Núñez, analista político. Una noticia para todos estos oficiales de policía que hoy tienen 40, 45 años o menos, es que, por ejemplo, a Videla se le enjuició 40 años después. A Ríos Montt se le enjuició 35 años después. A los generales brasileños y a los paraguayos también se les enjuició 35 y 40 años después. Es decir, esta gente no puede creer de que va a quedar impune permanentemente. Para Núñez, los policías no han considerado las consecuencias de seguir las órdenes de reprimir de manera violenta las protestas antigubernamentales. Tienen un líder que no tiene sustituto, no tienen manera de sustituirlo, son vulnerables y débiles en eso. Daniel Ortega,
una vez que él desaparezca no hay nada que lo pueda sustituir en el frente porque no ha creado ese liderazgo, que tiene 76 años. Es decir, por muy optimistas que sean, puede llegar mandando a los 90. Son 14 años, lo cual quiere decir que en 14 años van a tener que andar buscando cómo probar que no fueron ellos actores de crímenes de lesa humanidad. Yo de parte de los policías estaría sumamente preocupado ahorita por estos informes porque se vienen acumulando como pruebas en contra de ellos. Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la UNAP, cree que la comunidad internacional no está comprando el mensaje que el gobierno intenta presentar sobre la normalidad del país. Prueba de ello fue la lectura que diera Michelle Bachelet sobre las violaciones a derechos humanos constantes en nuestro país. Que están al tanto, en primer lugar, de lo que está pasando en Nicaragua, que no hay forma de que la narrativa del gobierno de Ortega vaya a engañar a la comunidad internacional y que están firmes en las solicitudes que se han venido haciendo desde la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Liberación de todos los presos políticos, cese a la represión, con el agravante ahora que fue mencionado, toda la tragedia que están viviendo los pueblos de la costa Caribe, y el reingreso de una delegación de la alta comisionada que, como sabemos ahorita, pues está trabajando, como ella dijo, a control remoto desde Panamá. Según el informe presentado por Bachelet, desde el 1 de agosto su oficina ha recibido informes de al menos 108 detenciones arbitrarias de hasta 48 horas y hasta el 13 de febrero 61 personas aún continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas, expresó Bachelet ante los representantes del mundo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. 2 años sin obtener nuevos préstamos, revela el informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional asimismo se refirió al tema de nuestro país. Economistas explican la magnitud del daño económico que existe ante la falta de un arreglo político. Los detalles con Willy Narváez. El grupo BID en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana es el nombre que lleva el informe de ese importante organismo correspondiente al cierre del 2019. Nicaragua es el único país que no creció el año pasado, sumergido en una crisis sociopolítica. El BID financió nuevos préstamos al sector público de estos países por un valor de 2.253 millones de dólares, de los cuales Nicaragua no recibió ni un dólar. En esta tabla del BID detalla que esta medida se implementó por segundo año consecutivo a nuestro país, cuando en años anteriores sí hubo desembolsos. Los 92 millones de dólares que recibió Nicaragua para el financiamiento fue para el sector privado y para la asistencia técnica. Edmundo Jarquín, graduado en Economía en Chile, laboró durante 15 años como jefe de División de Gobernabilidad y Sociedad en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que recordar que el BID jurídicamente es parte del sistema interamericano y por tanto está cubierto por la Organización de Estados Americanos, OEA. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó lo que representa estas medidas adoptadas por el BID para Nicaragua. El principal colaborador en recursos externos está perdiendo la confianza, ¿verdad?, en el país, y posiblemente en el futuro el gobierno va a tener problemas para poder solventar sus gastos operativos. Esto significa prácticamente de que la situación económica se puede agudizar, ¿verdad? Y pasemos de una recesión económica posiblemente a una depresión económica. Los economistas y sector empresarial coinciden que la solución a los problemas en el país radican en un entendimiento político. De lo contrario, el deterioro podría ser peor. Tengo entendido que durante 2018 y 2019 el Banco Mundial tampoco concedió nuevos préstamos al gobierno de Nicaragua. El BCE no tiene la capacidad de cubrir todo el financiamiento de los organismos financieros internacionales. Nicaragua sigue encabezando la lista negra en términos económicos en el mundo. Una importante revista, ¿verdad?, económica británica, que planteó de que en Nicaragua habían, digamos, problemas y que se iba, digamos, a generar una democión en cuanto a la calificación. El Heavy estableció, digamos, una entrada a la lista gris de Nicaragua como país altamente riesgoso. Y una calificadora neta como es Moody's prácticamente bajó a Nicaragua de B3 a B2. Eso significa de que
en determinado momento, si las cosas siguen así, nosotros a nivel internacional vamos a caer en los llamados bonos basura, de que los activos financieros que andan circulando ni siquiera van a valer el papel en que están impresos. Recientemente el directorio del Fondo Monetario Internacional le recomendó al presidente Daniel Ortega la comunicación de las reformas económicas que serán cruciales para su aceptación social. Willy Narváez, Acción 10. Es tiempo de irnos a publicidad, pero usted manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. La excarcelada política Neyma Hernández pide a la Policía Nacional que cese el hostigamiento a su familia en Tipitapa. La joven excarcelada asegura que la constante presencia de oficiales ha afectado la salud mental de los menores de edad que habitan en su vivienda. Los detalles con Willy Narváez. La policía continúa desarrollando operativos con fines políticos. Hastiados del acoso fueron confrontados por esta familia la mañana de este jueves. El incidente se registró en la colonia Los Maestros de Tipitapa, donde habita la universitaria de 25 años, Neyma Hernández Ruiz. Mi mamá le ha dicho que llegaban y ellos siempre le dicen, ya sabemos a lo que venimos, señora, ya sabemos a lo que venimos, venimos a buscar a su hija golpista. ¿Verdad? Han llegado muy ofensivos, agredieron a mi mamá el día lunes también que ingresaron a mi casa a la fuerza. Mis hermanos vestidos para ir a clase no lo dejaron salir, se metieron a la casa, le dieron vuelta a todas las cosas, tomaron fotos y hasta cuando miraron que mi hermanita de 7 años entró en pánico y que si por medio del pánico le provocó casi un desmayo, la policía se detuvo y fue donde se retiró. La joven opositora pertenece a la denominada Banda de los Aguadores, apresados en noviembre pasado cuando llevaban agua a madres de presos políticos que habían iniciado una huelga de hambre. Yo no estaba en mi casa, ellos no me han encontrado en la casa y ellos dicen que estoy casa por cárcel porque estuve caí preso el 14 de noviembre, me sacaron el 30 de diciembre del 2019, tuve 46 días presa y ellos pues dicen que yo estoy por convivencia familiar. Yo no soy una delincuente, no soy una criminal, solo soy una ciudadana más que defiende sus derechos y seguiré. Si es por eso que tengo que pagar una condena, pues estoy dispuesta a pagarlo. El asedio a vivienda de opositores se ha intensificado tras la convocatoria de marcha el pasado martes, que se disolvió en piquetes. Willy Narváez, Acción 10. Familiares del preso político José Santos Sánchez demandan atención médica urgente para el activista originario de Masaya, a quien según su abogada defensora le han negado el derecho de recibir tratamiento médico pese a que ya cuenta con la orden de un juez. Es la tercera ocasión que el opositor José Santos Sánchez, originario de Masaya, se encuentra detenido. Es un caso emblemático porque en la primera captura lo hicieron cavar su propia tumba, además de desmayarlo a culatazos. En la segunda ocasión amenazaron con tirarlo al cráter del volcán Masaya y ahora le sembraron drogas, pese a la orden de la jueza Adela Cardosa para que sea remitido al médico forense, pero este no acata. Pareciera tener pecho de lata donde no entra sentimiento humano alguno. Desde un inicio, porque José Santos, la primera captura, fue torturado. Cuando él fue encarcelado, bajo la ley de amnistía, fue nuevamente capturado y fue llevado, lo golpearon y fue llevado al cráter del volcán de Masaya, que se le conoce, y ahí fue otra vez golpeado por las autoridades policiales. Entonces, a él lo recapturan por tercera ocasión, el 12 de noviembre de este año, donde también lo golpearon brutalmente al momento de su captura, y pues las condiciones de salud de José Santos a ciencia cierta se desconocen, porque no se nos ha permitido de que sea valorado y que un médico, que un especialista sea el que determine las condiciones de salud de José Santos. Lo que nosotros podemos saber es los síntomas que él les narra a sus familiares al momento de las visitas. Él tiene hinchazón en las sienes. Él se desmaya porque la autoridad judicial igual en este oficio pide que se remita a José Santos Sánchez al Instituto de Medicina Legal y a la vez ordena a la juez que los funcionarios del sistema penitenciario le informen a ella, a la autoridad judicial, del cumplimiento de la misma. Yo veo mal a mi hijo siempre que llego a verlo. Yo le pregunto, pero te están dando medicamento. No le pasan el medicamento que uno le pasa. Entonces que me lo dejen libre para ver qué hacer yo afuera. Que me lo dejen libre lo más antes posible, porque mi hijo es inocente de lo que lo están acusando. Y está bastante mal mi hijo. Yo lo veo bastante mal ahí. Y por eso yo vengo a pedir pues que me lo dejen libre, si no me le van a atender allí, que me lo dejen libre y yo voy a ver qué hago. No quiero que mi hijo se muera allí en la cárcel. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? El lunes. ¿Y qué le expresó él?
que se había desmayado en la noche y lo sacaron. Y le digo, ¿te dieron tratamiento? No, solo me preguntan. Nada, que tiene, que le duele y no le dan el tratamiento. Ahora, no le dan a ellos que acepten lo que nosotros les pasamos, que es para el dolor de cabeza que le recetó el médico, no se lo pasan. No acatar la orden de un juez. Todo funcionario público comete un delito y la pena podría ser de 1 a 3 años de cárcel. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La policía de León allanó vivienda del excarcelado político Jairo Centeno en busca de supuesta droga. Los detalles con Tania López. Policía de León, al mando del comisionado Fidel Domínguez, allana la vivienda del excarcelado político Jairo Lenín Centeno Ríos, quien fue liberado el 30 de diciembre del año 2019, tras estar encarcelado por más de 16 meses. Jairo compartió fotografías como los uniformados dejaron su vivienda. Este medio de comunicación ubicó al excarcelado, quien por motivos de seguridad está en un lugar clandestino, pero envió un video vía WhatsApp narrando lo sucedido. Ellos requisaron la casa, me desarmaron la puerta, me desarmaron las cosas adentro, me quebraron el ropero, me rebatieron, en el cual yo no tenía ni luz en ese momento en mi casa porque me la cortaron, porque la situación económica y como ellos me tienen asediado y me tienen amenazado con todo esto, yo ni trabajo he podido encontrar, en el cual en mi casa ni luz tengo en este momento. Estoy pasando una crisis económica muy dura, muy fuerte, y con estos que me están haciendo. Ellos estuvieron diciendo ahí en las casas de que un chocoyo que tenía ellos que tenía droga y lo buscaban a hincar hasta matarlo. Y decían, gatito, 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 te me fuiste. El cual yo no estaba ni en la casa y ellos aducen de que yo me escorrí con otro muchacho de ahí y estando las dos portones de mi casa enllavados. Ya no aguanto este sedio, no sé qué hacer, no sé para dónde coger. Según él, la policía pretende volverlo a encarcelar. En Acción 10, Tania López. La Asamblea Nacional aprueba Día Nacional de las Artes y la Cultura Popular Nicaragüense para honrar, según el presidente del Parlamento, al pueblo de Monimbó en Masaya. Pedro Hidalgo nos amplía. 26 de febrero, Día Nacional de las Artes y la Cultura Popular Nicaragüense. Eso es lo que decreta la nueva ley aprobada este pasado martes 25 de febrero por diputados sandinistas de la Asamblea Nacional durante una sesión especial celebrada en el pueblo indígena de Monimbó, Masaya. Al acto asistieron los 70 diputados con los que cuenta la bancada del partido de gobierno y la junta directiva del órgano legislativo. Gracias a esto, esta nueva ley fue aprobada por unanimidad a falta de representantes de partidos opositores. Esta ley fue oficializada este miércoles al ser publicada en el diario La Gaceta. En el artículo número 2 de esta nueva legislación, expresa claramente que las instituciones como el Ministerio de Educación y la Juventud, Instituto Nicaragüense de Cultura e INTUR, en coordinación con la Alcaldía de Masaya y movimientos juveniles, deberán promover el 26 de febrero como Día Nacional de la Cultura y las Artes Populares Nicaragüenses, además de organizar diferentes actividades para conmemorar ese día. Como era de esperarse, en el acto no se hizo mención de los hechos ocurridos en el pasado año 2018 durante el estallido social en el cual el pueblo indígena de Monimbó se vio envuelto, ni de las decenas de fallecidos que dejó la operación limpieza llevada a cabo en el lugar. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Tenemos servicios sociales. Junior Olivas Duarte, de 17 años de edad, está desaparecido desde hace 10 días. Su familia está sumamente desesperada. Solicita a las personas que tengan información de este jovencito, por favor, llamar al 84 44 34 85 o bien al 76 97 89 08. Pausa comercial, ya regresamos. Qué gusto que siga informándose con nosotros. Cuestionan al precandidato demócrata estadounidense Bernie Sanders por haber hablado positivamente de la campaña de alfabetización de Fidel Castro en Cuba. María Esther Ordóñez nos cuenta. Estoy muy en contra de la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Tenía un programa de alfabetización masivo. ¿Es algo malo, aunque Fidel Castro lo haya hecho? Los candidatos rivales políticos al senador Bernie Sanders aprovecharon las declaraciones que este brindó sobre Fidel Castro para criticarlo. Joe Biden, por su parte, censuró esa admiración de Sanders por elementos del régimen cubano y el multimillonario Michael Bloomberg mencionó la sombría herencia de Castro.
Sin embargo, el comentario generó malestar principalmente entre los demócratas de Florida, donde la comunidad cubana exiliada es mayoritaria. El senador por Vermont, Bernie Sanders, mantuvo su defensa parcial de la revolución cubana de Fidel Castro, declarando sin rodeos, la verdad es la verdad. He initiated a major literacy program. Was a lot of folks in Cuba at that point who are literate. And he formed the Literacy Brigade. You may read that. They went out and they helped people learn to read and write. I have been extremely consistent and critical of all authoritarian regimes all over the world, including Cuba, including Nicaragua, including Saudi Arabia, including China, including Russia. So to the Democrats who say, you don't say good things about Fidel Castro. He destroyed freedoms in that country. He played, picked winners and losers and killed them and put them in prison forever. You don't give him a pat on the back for anything. You don't give, it's not a question. Truth is truth. El senador ha enfrentado una ola de críticas bipartidistas desde su entrevista en 60 Minutos de CBS. La congresista demócrata Donna Shalala y el senador Marco Rubio reaccionaron a través de su cuenta en Twitter. Espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de mis electores antes de que decida cantar alabanzas a un tirano asesino como Fidel Castro. Está equivocado acerca de por qué la gente no derrocó a Castro. No es porque él educó a sus hijos, les brindó atención médica. Es porque sus oponentes fueron encarcelados, asesinados o exiliados. Por su parte, Pete Buttigieg dijo, como demócrata, no quiero explicar por qué nuestro candidato está alentando a mirar el lado positivo del régimen de Castro entrando en la elección de nuestras vidas. María Esther Ordóñez, Acción 10. El coronavirus no detiene su avance fuera de China y ya afecta a 50 países, donde los gobiernos buscan tomar medidas más drásticas para frenar el avance de la cepa que, aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación. María Esther Ordóñez con los detalles. El coronavirus sigue expandiéndose y ya afecta a más de 50 países del mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales en Asia, Europa y el primer caso confirmado en América Latina, un ciudadano brasileño que estuvo en Italia. Ante esto, los gobiernos buscan tomar medidas más drásticas para frenar el avance de la cepa, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayuda a frenar la propagación. El número de nuevos casos fuera de China superó por primera vez a los registrados en ese país. Así lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en Ginebra. El número de muertos en China asciende ya a los 2.744 y en los contagiados supera los 78.000. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el riesgo para los estadounidenses con relación al nuevo coronavirus es muy bajo gracias a las acciones tomadas por su gobierno, como las restricciones de viaje para los turistas chinos. Mientras tanto, Irán informó que su ex embajador en el Vaticano murió este jueves tras contraer coronavirus en el hospital de Teherán. En esa nación, el número de víctimas fatales ascendió a 26, mientras hay unos 245 casos confirmados que ya están en cuarentena. María Esther Ordóñez, Acción 10. Les contamos ahora de un robo en una tienda de Rivas que deja más de $3,000 en pérdidas. Detalles con Eva Torres. Una pequeña tienda que tenía un mes de haber abierto sus puertas al público ribense en el barrio El Calvario fue asaltada la madrugada de este jueves. Según la propietaria Fermina Torres, las pérdidas ascienden los $3,000. El local quedó prácticamente vacío. Teníamos ropa para damas, ropa para caballeros, chores, camisas, pantalones, zapatos para damas, sandalias, todo eso se me llevaron, una bicicleta rosada, de las que son tipo bananas. Se llevaron un espejo, que gracias a Dios pues dejaron ciertas cositas, pero prácticamente arrasaron con todo. La propietaria puso la formal denuncia ante la Policía Nacional para realizar las investigaciones y tratar de dar con el paradero del o los delincuentes, pues los vecinos solamente divisaron una persona cerca de la tienda, pero no lograron reconocerla. Los vecinos sí estuvieron diciendo que escucharon bulla, como a las 2 de la mañana miraron a una persona acá por un hostal que queda cerca del negocio. Ayer casualmente, antes de cerrar,
como a las 5:15, y se presentó un muchacho. Bueno, dijo, me voy a medir un short. Él pasó, se lo talló, y yo lo miré como que, como raro. Él podría ser un posible sospechoso también. El Calvario es uno de los barrios de Rivas donde frecuentemente se registran robos en negocios y en viviendas, pero la inseguridad se extiende en todo el departamento, puesto que los robos están a la orden del día: robos a bordo de motocicletas, asaltos a bordo de vehículos, robos con fuerza e intimidación son parte de las formas de operar de los delincuentes, por lo que la población ribense ha perdido la tranquilidad día y noche. Con cámara de Eric Cerda para Acción 10 les informó Eva Torres. Dirigente sindical pide al Ministerio del Trabajo revisión a los acuerdos adquiridos por la empresa Mangosa con más de 100 trabajadores que ya fueron retirados de sus labores. Los detalles con Carla Chévez. Manuel Castillo Fletes, secretario general de la CTA Autónoma, organización a la cual pertenece el Sindicato de Trabajadores de la empresa Mangosa, ubicada en el municipio de Las Mojarras, departamento de León, hace una denuncia. La empresa Mangosa fracasó su cosecha por razones técnicas en enero del 2018. Esta empresa tenía 120 trabajadores todo el tiempo y 800 en tiempos de zafra. Le vinieron retardando el pago hasta 4 meses, o sea, 8 quincenas. La empresa hizo una solicitud al Ministerio de Trabajo en la cual pedían el retiro de trabajadores activos y permiso para pagarles en un año. Como producto de esta petición, el Ministerio de Trabajo sacó una resolución en la cual le autoriza el retiro de los de 47 trabajadores, pero le dice que les tiene que pagar en el tiempo estipulado por la ley, que son 10 días. A pesar de todo eso, no ha habido ningún pago. El día de antier les dijeron que ya no eran trabajadores de la empresa. Les quitaron las herramientas de trabajo, los sacaron prácticamente de las instalaciones y no les continúan pagando. Manuel Castillo pide al Ministerio de Trabajo que hagan una inspección a dicha empresa. Cumplan las leyes si se les haga valer los derechos a cada uno de los trabajadores. En Acción 10, Carla Ch- Continuamos. Altas temperaturas predominarán esta semana en el occidente, al igual que los fuertes vientos en algunas zonas del país. Los detalles con Jocelyn Rojas. Según análisis del Centro Humboldt, para los próximos días la zona de occidente tendrá temperaturas de 35 a 39 grados, con una sensación térmica de 40 y 41 grados centígrados. Las temperaturas normales el día de mañana, entre las 12 a las 3 de la tarde, van a estar en 35 a 39 grados centígrados, con una sensación térmica de 40 a 41 grados en la zona de noroccidente. Es una de las ondas más fuertes de calor que vamos a tener el día de mañana. Para las zonas de Managua, Masaya y Granada, pues tendremos temperaturas de 32 a 35 y la zona de Carazo y Riva de 31 grados centígrados. Para Nueva Segovia y Madrid, 29 grados centígrados, y Jinotega, Estelí y Matagalpa de 28 a 30, y la zona de Huaco, Carazo y Riva de 31 a 33 grados centígrados, y la zona del Caribe de 29 a 31. Por ello, especialistas advierten tomar algunas precauciones. De igual forma, en todo el territorio nacional se conoce que habrán fuertes ráfagas de viento. Sé que hemos estado hablando de un frente frío número 41 que el día de hoy está arribando a las costas norte de Honduras y posteriormente estará pasando parte sobre lo que es el área de Nicaragua. Se espera para este fin de semana este frente frío sea estacionario. Y esto nos puede estar alterando también algunas condiciones en relación a baja temperatura al amanecer, pero altas temperaturas durante el transcurso del día. Para que tengamos una idea, para el día de mañana solamente hay tendencia fuerte de lluvia en lo que es en la zona del Caribe Norte, Caribe Central y Caribe Sur. El resto del territorio tendremos algunas llovinas ligeras y aisladas, pero que no serán tan significativas que puedan representar algún caso de posible lluvia que puedan alterar lo que es la zona. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Todo listo para Teletón 2020 a realizarse este próximo 28 de febrero bajo el lema Todo Suma. La meta, según nos informa Carla Chévez, es recaudar 15 millones de córdobas para los centros Teletón, donde se brinda atención a los niños y adolescentes con discapacidad.
todo listo para celebrar 20 años de la colecta Teletón. Fundación Teletón anunció detalles de la colecta nacional Teletón 2020, la cual se realiza bajo el lema Todo Suma. Para este año, la meta son 15 millones de córdobas y para recibir donativos hay distintas maneras de hacerlo. Tenemos además la novedad de los botones de donación directamente en las aplicaciones de Jumper y de Hugo. Ustedes se van a la aplicación y al igual que ordenan alimentos, ordenan pedidos, ordenan compras, pueden ordenar su donación desde la comunidad del hogar. Tenemos las plataformas de donación con Claro, ¿verdad? Y con Movistar a través de los SMS, ¿verdad? Aquí van a poder estar donando 50 centavos de dólar en el caso de Claro con el 2021 y en el caso de Movistar con marcando o enviando la palabra Teletón al 800 un dólar, al 850 50 centavos dólar y al 825 25 centavos de dólar. La colecta nacional es este 28 de febrero y la sede del evento será en el Hotel Crown Plaza en Managua. La agenda de Teletón cuenta con una gran variedad de agrupaciones. Tenemos confirmada la participación de una gran gama de artistas nacionales: La Clave, Sabrosones de Guajira, Espacio Abierto, Carlos Baltodano, Jimmy Boom, Danza con Ivania Mendieta, que está por acá, ganadora de Bailando por Teletón. El presidente de la Fundación Teletón, José Benor Taboada, invita a la población nicaragüense a sumarse a esta gran colecta. Bueno, mañana efectivamente esperamos que esa capacidad de amar del nicaragüense vuelva a estar presente, para que podamos juntos continuar transformando la vida de todos esos niños y jóvenes. Asimismo, se unió al llamado Verónica Ratín, directora ejecutiva de la Organización Internacional de Teletones. Invitando en nombre de los 12 países del continente que también hacen Teletón, invitar a toda Nicaragua que se sume. Este año es muy importante el aporte de todos. En Acción 10 les informó Carla Chévez. Y Jocelyn Rojas viajó a Ocotal y nos cuenta sobre el trabajo que realizan precisamente especialistas del Centro Teletón de las Segovias con la niñez con discapacidad de esta región. A 226 kilómetros al norte de Managua está ubicado en Ocotal el Centro Teletón Las Segovias, el que atiende los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madrid. Dicho centro fue construido en el año 2010. Desde entonces abrió sus puertas a niños, niñas y adolescentes con discapacidad de esa región. Para un padre o madre que tiene un niño con discapacidad, no hay límites. Su amor incondicional no les permite conocer el cansancio aunque caminen kilómetros. Su mayor recompensa es ver los avances de su hijo. Háblenos un poco acerca de qué tan difícil es para usted como madre traer a su hijo diario a clase. ¿Esto ha sido un logro que ha conseguido durante el tiempo que tiene de estar su hijo en rehabilitación en la Fundación Teletón? Bueno, más que difícil, pues para mí, usted sabe que el amor de madre, pues uno lo hace todo por su hijo, pues no es difícil para mí estar apoyando a mi hijo para que él tenga una integración, pues, en la escuela, en todas sus tareas, ver el seguimiento de él, apoyarlo en todos sus paso a paso, para mí es, no tiene precio, pues, entonces yo por eso aquí estoy con él, diario, yo permanezco en la escuela con él, todas sus secciones de clase, no me aparto de él ni un momento, entonces es un privilegio para mí poder estar junto a él todo el año. Ay, ¿qué haces ahí en escuela? ¿Te ponen a hacer tareas? ¿Los números? ¿Qué has aprendido? ¿Ya sabes leer? Y que también sabes sumar, sabes restar, todo eso te enseña. ¿Y tus compañeros cómo te tratan? ¿Cómo son compañeros? ¿Ellos te ayudan en algún momento a hacer las tareas? ¿Sí? ¿Y te gusta venir a clase hoy? Yo he luchado con ella desde tiernita, porque a mí no me dijeron que la niña traía ese problema. Entonces yo, como yo estuve viviendo en Managua, yo iba a las terapias luchando y luchando. Cuando yo me di cuenta que aquí había, que estaban haciendo un centro, yo me vine para acá.
porque en Managua se me hacía difícil. Ya pues, ya gracias a Dios, pues me ayudó bastante las terapias y todas ellas, para que yo no me quejo, una atención de, para todos los niños, pues yo no me quejo. Y la niña pues ha avanzado bastante con sus terapias. Para este 2020, el lema de Teletón es Todo Cuenta. Así que te invitamos a abrir tu corazón y demostrar tu capacidad de amar con la niñez con discapacidad de Nicaragua. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una joven mujer afectada con cáncer está pidiendo ayuda. Su difícil situación económica le impide cobrar o comprar más bien las medicinas y los alimentos que necesita para mejorar su calidad de vida. Tenemos mayor información con Marjorie Jarquín. Scarlett Sánchez Silva, de 39 años, alberga la esperanza de ver crecer a sus dos hijos. Desde hace un par de meses le detectaron cáncer en el útero y otro en el recto. Las quimioterapias no desaparecieron por completo su mal, pero sí su condición de salud empeoró. Mi mayor ilusión es poder recuperarte porque me decís que tenés dos niños. Dos hijos ya, y ellos me necesitan también. No están tan pequeños pues, pero sí necesitan siempre a su madre, ustedes saben. Me ha aferrado, así es. Sí. Scarlett Sánchez requiere de leche Ensure para subir de peso, morfina y jeringa de insulina, una silla de ruedas para poder movilizarse, un inodoro portátil, oxicodona de 20 miligramos, entre otras necesidades. Su esposo es el único sustento del hogar y no alcanza para las medicinas de ella. Toallita húmeda, toallita sanitaria de la grande, nocturna. Leche y de estas inyecciones que no me las cubre el seguro, que son de la para inyectarme las morfinas. Leche Ensure y lo que más me urge también la silla de rueda, pues, para poderme inmovilizar por mi pierna, que me dio trombosis. Ya, no puedo caminar, sí, me canso mucho. No, a veces me cuesta subir esa grada. O agarrar un alampazo, una escoba, me cuesta mucho. Si usted desea apoyar a esta joven mujer, puede dirigirse al barrio Laureano Mairena, de la iglesia Hebrón, tres cuadras arriba, casa color naranja a mano izquierda, o bien puede marcar el teléfono 7800-8734. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Marjorie Vargas. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Por qué y desde cuándo existen los años bisiestos? José Abraham Sánchez nos habla al respecto. Veamos. Este mes de febrero trae solo 29 días y se considera bisiesto. Ocurre cada 4 u 8 años, según el astrónomo y astrofísico ingeniero David Castillo Pacheco, quien nos explica a qué se debe este fenómeno en nuestro calendario gregoriano o romano. El origen de nuestro calendario es romano. Entonces, el calendario primeramente romano. En el año 46 a.C., el calendario se convirtió en calendario juliano. ¿Qué significaba eso? Que se anexó un día, en este caso a febrero, que era 29. Entonces, el año bisiesto consiste en 366 días. El año común son de 365 días. En pocas palabras, son correcciones para que nuestro calendario calce con las actividades religiosas. Entonces, ¿qué pasa? La Semana Santa, que supuestamente se iba a celebrar en este caso, o el equinoccio de primavera, que se dio en 1582, era el 11 de marzo, en vez de darse el 21 de marzo. Entonces, habían 10 días de diferencia. Entonces, los feligreses que iban a festejar la Semana Santa no coordinaban. Entonces, llamó en este caso a su astrónomo, Christopher y Lilidio, para que corrigieran este error. Entonces se corrigió, en este caso, ese error de 10 días. Entonces, desde el 4 de octubre, mira qué interesante, pasaron al 15 de octubre, 10 días que desaparecieron en ese momento. Recordemos que nuestro calendario romano es de acuerdo a la traslación de la Tierra por el Sol y la Luna, pero los meses bisiestos tienen curiosidades en la historia. En Texas, Estados Unidos, festejan lo que es el 29 de febrero y hay una gran ceremonia que se hace y fiesta para los 29 de febrero. Inclusive los Juegos Olímpicos, algo espectacular, se iniciaron un 29 de febrero, como lo hicieron los griegos.
pero actualmente se ha cambiado eso. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otras noticias, exitosa feria de antojitos nicaragüenses de la nueva Maseca Especial para Frituras que se celebró recientemente en el municipio de Ticuantepe. María Esther Ordóñez con los detalles. La Feria de los Antojitos Nicaragüenses llegó este pasado fin de semana a Managua. Los habitantes de Ticuantepe, Guaspán y barrios aledaños disfrutaron de deliciosos tacos, enchiladitas leonesas y repochetas elaboradas con la nueva Maseca Especial para Frituras. Está buenísimo. ¿Ya ha visto el producto en los supermercados? ¿Ya lo ha probado? Claro, ¿quién no cocina con Maseca? ¿De dónde nos visita? Ah, de aquí nomás, de Ticuantepe. ¿Cuál es su nombre? Yesenia. ¿De la programación de Canal 10 qué es lo que más le gusta ver? El noticiero y la novela de las tres. Y tienen el empaque, la nueva Maseca Especial para Fritura. Tráigalo, por favor. Vamos a ver si es fiel televidente de Canal 10 y también si tiene el empaque de la nueva Maseca Especial para Frituras. Sí, aquí está tiene. El empaque de la nueva Maseca Especial para Fritura. Por eso le vamos a hacer entrega de qué, Aminta. Ahí está la canasta con la nueva Maseca Especial para Frituras. Las personas que participaron en la actividad degustaron del crujientito que te gusta y que solo se logra con Maseca Especial para Frituras. Bárbaro. ¿Qué le parece la degustación de la nueva Maseca Especial para Fritura? Está buena, bastante buena. ¿Primera vez que la prueba? Primera vez que la pruebo, sí. Pues muy sabrosa. ¿Te gusta? Bastante, sí. ¿Primera vez que la prueba? ¿Qué, la Maseca? La Maseca para Fritura. Ah, no, siempre. Siempre. Es uno de los platos favoritos los nicaragüenses. De igual forma, la caravana de Canal 10 recorrió casa a casa entregando premios a quienes encontraran viendo Canal 10 y que además tenían un empaque de Maseca. Los invitamos a estar pendientes porque las visitas continuarán a otros departamentos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una mujer originaria de Nandaime está solicitando ayuda para su esposo, quien necesita con urgencia un tratamiento para la insuficiencia renal crónica que padece. Víctor Ticay nos cuenta mucho más. Impotente y de brazos cruzados, se siente doña Alejandra Pavón al ver a su marido Francisco Javier Estrada sufrir con la enfermedad de insuficiencia renal crónica. Y para tratar de salvarle la vida, le tienen que realizar una hemodiálisis, lo cual no cuentan con el dinero para pagarla. Y en el Seguro Social no se la practican porque no completó todas las cuotas. Es por ello que apelan al buen corazón de los televidentes de Canal 10 y solicitan la ayuda de clínicas privadas. Además, el enfermo requiere leche Pediasure, calcio, una cama, vitaminas y buena alimentación. Él no tiene hijo, torcidamente. Soy yo la que busco el sustento para mi esposo, pues no tengo de qué yo para que los ayuden. Cualquiera pues que esté viendo, le agarran unos dolores horribles en su cuerpo que él no puede, no tiene cabida de estar sentado ni acostado. Queremos su mano, yo sé que Dios se los va a pagar. Nosotros no pagamos nada, pero Dios paga los favores que las personas hagan. Si en su voluntad está ayudar, puede llamar al 7716-8715 o bien visitarlo en el kilómetro 61 de la carretera Jinotepe-Nandaime, Comunidad El Descanso. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Bueno, como es de costumbre, queremos saludar a algunos de nuestros tantos cumpleañeros, Daniela. Comenzamos con Alondra Lucía Gorgoña García. Está cumpliendo 2 añitos. El saludo muy especial de parte de su tía Mariela Urbina, quien la saluda. Ixby Gabriel Dávila lo saluda también, todo el equipo de trabajo. Muchas bendiciones, felicidades. Felicitamos también a Minta, a Bianca Acevedo, está cumpliendo 6 añitos de vida el día de hoy. Muchísimas bendiciones de parte de sus familiares. Bueno, nosotros ponemos punto final. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. En su informe de derechos humanos sobre Nicaragua, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide al gobierno la liberación de los presos políticos, cesar la persecución contra los opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Bachelet le pidió al gobierno además la reanudación del diálogo y el retorno de su oficina a Nicaragua.
Organismos defensores de derechos humanos en Nicaragua y Costa Rica advierten al gobierno que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede dejar severas consecuencias para funcionarios del gobierno. A criterio del analista político Eliseo Núñez, los informes de violación a los derechos humanos en Nicaragua serán utilizados para procesar internacionalmente a quienes sean acusados por delitos de lesa humanidad, entre los que destacan agentes y comisionados de la Policía Nacional. Un grave daño económico está recibiendo Nicaragua al no recibir por más de 2 años préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esa información es del conocimiento del Fondo Monetario Internacional. Asedio policial a la excarcelada política Neyma Hernández tiene preocupados a sus familiares por el daño psicológico a los niños que habitan en su casa ubicada en Tipitapa. Policía de León allana la casa de un excarcelado político que ahora está siendo acusado de vender drogas. El operativo fue encabezado por el comisionado.